Oh, uh, Entonces uh, los cuatro inconmensurables o pensamientos ilimitados, esto es una muy buena práctica y además es una práctica fácil de hacer. Es posible hacer esta práctica. Yeah, that practice uh, we can do. Uh, not no es una práctica difícil, es algo que sí podemos hacer. Y es that. una práctica que, ya seas budista o no budista, seas religioso o no, todos la pueden hacer. Sí, eso es Que los o or or they, they, they uh, heart comes from poor condition, that, you know, say, fundamental condition that is buddha nature we all Entonces, living being have. esta eh, naturaleza búdica que hablábamos que todos los seres poseen esta es la, como la um, condición fundamental eh, que cita la Mason Capa eh, pa, para que fa, para favorecer el que se den o surjan los, cuatro, los pensamientos inconmensurables. I don't fundamental. Yo en vez de decir eh, eh, fundamental <laughs> eh, digo la condición, la condición básica. Yes, they have condition, causal condition, and immediate condition, and object, object, objective condition. The telling poor condition. And the other conditions would be the condition causal, the condition immediate, and the condition objective. Yeah, objective. That is uh, also uh, more important in this case. Yeah. Y en este caso, especialmente la condición del objeto o condición objetiva es mm, la más importante. Sí, yeah. uh, uh, limitless o immeasurable o immeasurable, that uh, means uh, object limitless, uh, por, por ejemplo, uh, uh, compasión compassion obje, immeasurable compassion object limitless need o, immeasurable compassion have poor condition but object uh, that need very uh, or say limitless entonces cuando hablamos de la por ejemplo de la compasión inconmensurable eh, el eh, cuando hablamos de inconmensurable o ilimitado se está refiriendo a que el objeto hacia el que se dirige ese 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 pensamiento es de la compasión es inconmensurable, es ilimitado objective condition decimos la condición objetiva o del objeto ya ya that, that, yeah, yeah, that uh, uh, this mundo this universal there have so many uh, suffering beings uh, also suffering this case uh, not all suffering uh, buddhist telling s three types of suffering suffering of suffering changing of suffering previous suffering you know in this case uh, uh, you know suffering bin means suffering of suffering been y aquí el eh, la condición eh, objetiva serían los seres eh, que sufren, eh, de, de los, los ilimitados seres que sufren. Cuando hablamos del sufrimiento, hablamos de los tres tipos de sufrimiento, el sufrimiento del sufrimiento, el sufrimiento del cambio y el sufrimiento eh, penetrante o el sufrimiento que lo abarca todo. Eh, y no todos los seres eh, po, eh, están afligidos por estos tres tipos. <coughs> Y especialmente aquí como condición objetiva nos estamos centrando en los seres que experimentan el sufrimiento del sufrimiento. Y en cuanto a los seres, en el budismo se habla de que están los seres del reino del deseo. Los seres del reino de la forma y los seres del reino sin forma. Entonces, el objeto, eh, de, la, la condición del objeto de este pensamiento inconmensurable serían los seres que sufren del reino del deseo. Y recordar, sufrimiento del sufrimiento. Yeah, uh, el animal, and human, And also some kind of God, say, y del, en el reino del deseo distinguimos eh, los, los seis tipos de renacimientos, el renacimiento infernal como espíritu hambriento, como animal, como humano, como semideva y como dios. Algunos de eh, los eh, de los dioses pertenecerían al reino del deseo. Ya yeah, we have three types sabring. We have sabring of sabring. Y los, reino, eh, los seres del reino del deseo tenemos los tres tipos del sufrimiento. Mientras que los seres del reino de la forma no experimentan el sufrimiento del sufrimiento. They have changing of suffering and pervasive suffering they have. Yes. Changing of suffering means uh, uh, we call now happy, you know, happy. Uh, that is, uh, happy is, happy being also suffering, you know. Changing of suffering means we have happy that. Uh,

pero es esa eh, felicidad que se torna en, en sufrimiento, que se torna en problemas. Ya, yeah, ya. Yeah. Previsib sufrimiento means we have no choice. When we die, when we ill, where well we're born, we don't know. We have no choice. That is all living being have sufrimiento sabring. Y cuando estamos hablando del sufrimiento eh, penetrante que todo lo abarca, el sufrimiento que lo abarca todo, a, ¿A qué se está refiriendo? Pues a que los seres no tenemos, no podemos elegir, no tenemos elección de, o control de cuándo vamos a morir, enfermar, renacer, dónde, etc. Ya, yeah, ya, yeah. means we have body, we always worry. ¿Y qué quiere decir el sufrimiento que lo arca todo? Bueno, pues que tenemos este cuerpo y entonces pues eso quiere decir pues que estamos, es, eh, significa problemas, sufrimientos, preocupaciones. What happened? We don't know. <laughs> yeah, that is like pervasive suffering. Yes, from less realm only pervasive suffering they have, but they also changing suffering. Uh, they don't have suffering of suffering and changing of suffering. Uh, They don't have. Y Entonces los seres del reino sin forma solo experimentan este tercer tipo de sufrimiento, el sufrimiento eh, penetrante que lo abarca todo. No experimentan el sufrimiento del sufrimiento ni el sufrimiento del cambio. Ya yeah, with desire, Riam, and this mundo, Adam mundo, Adam mundo, limitless sun, moon, and uh, Uh, Universal, you know, mundo, mundo, many, many world, oh, Universal, um, they have six realms, same human, same many, many. They have uh, desire realm, they have hell, hungry gods, human, demigod, god, they have suffering being, suffering of suffering being. Y entonces el objeto de esta compasión inconmensurable serían los seres eh, que sufren, que experimentan ese sufrimiento del sufrimiento en el reino del deseo, ya sea en este mundo o en los otros mundos. Hay innumerables mundos, innumerables universos y en cada uno de esos diferentes universos están eh, esos seis tipos de renacimiento infernal, preta, etc. Entonces, nos estamos en, esa, esta compasión inconmensurable se centra en los seres eh, del reino del deseo que experimentan ese sufrimiento del sufrimiento. Yeah, sabring of sabring means, uh, We basically our body is suffering because uh, uh, if we have body we always worry worry you know that is suffering and uh, suffering of suffering means then something headache something you know uh, toothache something ill or something unhappy then that is double suffering suffering or suffering means uh, we say we well, are okay now I'm fine I'm happy I'm okay I'm very well they say but uh, we have pervasive suffering but we uh, have no suffering or suffering suffering of suffering we all, even animal recognize they don't like observing or observing they don't know changing observing they don't know pervasive observing you know uh, we know observing uh, observing we don't want observing observing that observing yeah observing been limitless they have desire realm they have observing observing been that is object this case Entonces eh, el sufrimiento del sufrimiento a qué se está refiriendo? Pues básicamente nuestro cuerpo ya es sufrimiento, es decir eh, ya hay, habiendo cuerpo eso quiere decir eh, sufrimiento, quiere decir eh, problemas, preocupaciones, etcétera. Y si decimos sufrimiento del sufrimiento pues ya es cuando aparece pues eh, sobre lo que ya es sufrimiento, es decir, el cuerpo aparece otro sufrimiento, ya sea un dolor de cabeza, un dolor de muelas, una preocupación, etcétera. Entonces es como que un sufrimiento doble, por así decirlo. Normalmente decimos, no, estoy bien, eh, me, me encuentro bien, etcétera, eh, aunque en realidad eh, siempre está presente el sufrimiento que lo abarca todo. Eh, y, el y este sufrimiento del sufrimiento, esto es algo que ninguno eh, que, que nadie quiere, todos lo reconocemos fácilmente, no así el sufrimiento que lo abarca todo, y ni siquiera los animales desean ese sufrimiento del sufrimiento. Yes, uh, we object, uh, we think about. Y entonces, perdón, algo que se me ha olvidado, y entonces. Eh, cuál es el objeto de la compasión inconmensurable pues los ilimitados seres de, que sufren experimentan el sufrimiento del sufrimiento del reino del deseo de este mundo est, y de este universo y de los in, innumerables universos yeah. uh, then we make wish choice I, I, I want it. I wish that uh, uh, limitless uh, sovereign of sovereign beings, I wish they quickly free from sovereign of sovereign. Uh, I 100% want it. That uh, uh, make good heart and good wish training. Also it causes, sovereigns causes killing, stealing, sexual entonces cultivamos esta compasión inconmensurable teniendo a todos estos seres que sufren de ilimitados del, del reino del deseo eh, y generamos ese deseo cultivamos ese de, deseo de que si Ojalá que si pudiéramos eh, realmente que todos esos seres ilimitados se vean inmediatamente libres del sufrimiento del sufrimiento. Y no solamente del sufrimiento, sino también de las causas que, ha, que les han llevado a experimentar ese sufrimiento, esas acciones negativas de matar, robar, tener una conducta sexual incorrecta, etcétera, que puedan purificar esas causas e inmediatamente abandonarlas y así verse libres del sufrimiento del sufrimiento. Bit Entonces eh, nos adiestramos en mm -hmm. ese deseo. Entonces ahora lo que vamos a hacer es leemos eh, cada uno de estos inconmensurables o leemos este inconmensurable y, y generamos unos momentos ese deseo. Yeah. With, uh, you want I read all la compasión El objeto de esta compasión son los ilimitados seres que sufren en el reino del deseo, este y otros mundos. Tomamos en cuenta a estos ilimitados seres que sufren y generamos el deseo de que todos se liberen rápidamente del sufrimiento. También deseamos que estos seres que sufren purifiquen las diez acciones no virtuosas que han cometido en el pasado y que en el futuro puedan abandonar los diez karmas negativos que producen sufrimiento. Yes, that is, uh, immeasurable. Compassion training, or wish training. Y este sería el adiestramiento para la compasión inconmensurable. That, uh, antidote of harming mind. Que sería uh, el antídoto, to what? antídoto to what? Harming, eh, sería el antídoto de la mente que desea dañar. Yeah. Also, uh, they say If you got away, you can say, I wish, limitless suffering suffering being the quickly it causes. You can say also y también pues a veces puedes simplemente puedes eso salir y pronun o simplemente pronunciar estas palabras. Deseo que los seres se vean libres del sufrimiento y de sus causas. Also think about y every pensar day. Pensar sobre ellas cada día. Uh, that thinking make that, uh, yeah, that is uh, you are negative karma purify. Y eso va a ayudar a purificar tu karma negativo. Also get many, uh, or say virtue or merit. Y a cultivar um, virtud y méritos. yeah then second one <coughs> uh immeasurable loving kindness that is a uh, also same object you know poor condition same same but object object condition that uh, this uh, this to earth, other earth, uh, so many desire uh, realm they have Happy less been unhappy being. They wanted some food and some education, some, you know, uh, some need. They wanted some happy. Happy means uh, not harm happy. If I need happy, but I uh, make other harm, not okay, that happy. Uh, uh, if I kill or steal, then I become happy, that's not okay. I do robber or something not okay without harming happy uh, happy means that case they they need education, they need uh, house they need food, they need uh, medicine, they need so many things uh, limitless uh, unhappy or happiness beings i wish they will get uh, without harming uh, whatever they want it that uh, uh, it causes ten negative opposite and killing opposite animal liberation or human liberation or uh, or yeah that uh, uh, The stealing opposite generous um, uh, sexual misconduct opposite the <coughs> tech boss or samaya or you know cheating or lying opposite you know each ten negative have uh, you know ten positive that is uh, happiness causes mm -hmm. uh, i wish they uh, get happy and it causes <laughs> Y entonces aquí ahora el siguiente pensamiento inconmensurable es la bondad amorosa inconmensurable. Están también, eh, como he mencionado antes, esas cuatro condiciones y especialmente eh, la condición objetiva hacia quien se dirige ese amor bondadoso serían los innumerables seres... Eh, All the sentient beings also from desire realm or desire realm, yeah desire realm, same as the other, right? Yeah, vale. Then uh, pues also unhappy form? being, unhappy being, yes, not yes, all. A uh, uh, form and formless realm are also part of the. They, they, uh, they are included uh, in. No, in the object. The no object. Vale. No object, no, okay. Only desire realm. Same as compassion. Yeah, yeah, vale. Yeah, yeah. Entonces la condición eh, objetiva serían todos los seres. Eh, carentes de felicidad del reino del deseo, ya sea de este mundo o de los innumerables mundos. Es decir, todos los seres eh, que no son felices y que, y que tienen. Eh, que desean eh, para su felicidad. Pues, tantas cosas, desean, necesitan comer. necesitan eh, pues, tantas eh, casas, necesitan medicinas y entonces es cultivar ese deseo de que puedan obtener esa, esa felicidad pero una fe, obtener la felicidad no a costa del sufrimiento que produzcan eh, no a otros o a ellos mismos porque eh, no para obtener la felicidad no sería correcto obtenerla a costa del sufrimiento que infringes a otros, como por ejemplo quitando sus cosas, robando, matando, etc. Entonces aquí de lo que se trata es de cultivar ese deseo eh, de que estos seres carentes, infelices, carentes de felicidad, puedan obtener lo que quiera que necesiten para la felicidad, algo eh, que no les dañe y que eh, puedan obtenerlo y, y que además realicen las, los diez opuestos a las eh, causas del sufrimiento. Esos diez opuestos estamos refiriéndonos a, pues a, las, a las acciones positivas, es decir, lo <laughs> opuesto al matar sería liberar animales, respetar animales, por ejemplo, eh, respetar la vida, lo opuesto a robar sería ser generoso. Eh, lo que se opone a, a una conducta sexual incorrecta sería pues, eh, practicar una conducta sexual correcta, eh, manteniendo los votos, eh, o practicar todos estos opuestos, o lo opuesto al mentir. Entonces, todas estas eh, que cultiven también estas diez acciones virtuosas que son la causa de la felicidad que los seres desean. Yes, so we read, Entonces, lo leemos y meditamos. El objeto de esta bondad amorosa son los ilimitados seres del reino del deseo que son infelices. Cuando estos seres desean algo, no pueden obtenerlo. Nosotros deseamos que estos ilimitados seres, seres sean rápidamente rapid, y que obtengan todo aquello positivo que deseen y necesiten. También generamos la grandiosa aspiración de que en el futuro estos seres infelices creen constantemente los opuestos a los diez karmas negativos. No, that is immeasurable. I mean, kindness. <coughs> anger, que Es pensamiento de la bondad amorosa. antidote El antídoto a la ira. Yes, uh, also sometimes tell I wish that uh, Be they y como will get. mencionábamos antes, pues es bueno eh, también que a veces simplemente expresemos eh, en voz alta estas, estos deseos. Deseo que los seres sean felices. Que de forma genuina de corazón eh, deseo que los seres sean felices. Yes, this part is not so difficult. <laughs> We, you know, make good, cultivate good wish. Esta no es una práctica muy difícil. Es muy bueno cultivar estos buenos deseos. Yes, uh, that is a good of Porque así sirviendo como buenas causas para generar la mente de la bodhicitta. Yeah, now. Uh, limitless joy or immeasurable joy that uh, also same uh, poor condition but uh, object object condition objective condition like at the moment desire realm they have so many happy being uh, because there are no uh, sick, uh, healthy, and uh, good education, everything good. And uh, at the moment, uh, many animal, many human, many uh, yeah, beings, they are happy, hap limitless happy being. Uh, that uh, uh, limitless object, with, uh, I wish they are sin dañar happy, uh, that que nunca, nunca se separa. Y eso causa continuamente practicar la oposición o opposite. oposición uh, yeah, that is Sí, eso es alegría. Entonces, el siguiente pensamiento inconmensurable es el del regocijo inconmensurable. Y aquí las cuatro condiciones pues, son como en las, en, en las anteriores pero especialmente en cuanto a la condición objetiva se está refiriendo a los seres del reino del deseo que en estos momentos pues hay muchos seres en el reino del deseo que están felices seres que tienen lo que necesitan tienen eh, casa comida educación es decir se encuentran bien eh, y tienen lo que y se encuentran felices ya sean humanos o animales entonces hay limitados seres que están en el reino del deseo que eh, están felices entonces aquí de lo que se trata es de generar ese de cultivar ese deseo de que eh, ojalá los seres no nunca nunca se separen de esa felicidad y que continuamente practiquen sus causas, los diez opuestos a las mm, acciones no virtuosas. That y este pensamiento inconmensurable del regocijo el, serviría de antídoto a la envidia jealousy you know <laughs> A menudo pues eh, por ejemplo es fácil que surja la envidia si a, al otro le va mejor que a nosotros Jealousy si es mejor que nosotros Jealousy uh, you know that mind is or delusions uh, other being not allowed only i need good then uh, other being but this is very funny la, la envidia es esa mente que, que piensa que tú eres el que lo merece, que solamente lo mereces tú mejor que el otro. Es una mente como muy curiosa, la, la envidia. Este opositor, tiene muchos vivientes que han sido jóvenes y felices y todos inteligentes y todo lo bueno. En su vida anterior, dele, muitos benefícios, que traz como resultado, como maravilhoso, isso é bom, necessário. Eu desejo nunca separar essa felicidade e suas causas. Então este pensamento incommensurável do regocijo é o que deseja que todos esses inúmeros seres Eh, inteligentes, felices eh, que tienen todo lo que necesitan eh, y que experimentan pues la, la, la felicidad, la abundancia etcétera todo esto como resultado del karma virtuoso de vidas previas por desear que es que nunca se separen de esa felicidad eh, y que continuamente sigan creando las causas para esa felicidad yes, uh, that also very good heart. Good wish. Y este es también es un buen deseo que nos ayuda a generar un buen corazón. Lo leemos y meditamos. El objeto de esta alegría son los ilimitados seres del reino del deseo que en vidas pasadas han realizado acciones positivas que están experimentando los resultados kármicos positivos de bienestar y felicidad. Deseamos que esos seres nunca se separen de esa felicidad. También generamos la grandiosa aspiración de que estos seres continúen creando en el futuro los opuestos a los diez karmas negativos. Yes, now immeasurable economy. Uh, this uh, immeasurable uh, economy and also, uh, you know, yeah, yeah, it's okay. This immeasurable same condition, poor condition, and also objective condition like. Uh, desireium this mundo adam mundo adam mundo you know they have so many uh, extreme been uh, extreme been means uh, over attachment over extreme attachment angry over angry also uh, they have political sex uh, extreme eh uh, also misunderstanding religions religion okay but the religions uh, uh, grasping or extreme uh, so many wrong view they have many wrong view wrong misunderstand that makes there are no economy there no peaceful that uh, living beings uh, very uncomfortable because they have extreme view, extreme, uh, that uh, limitless living being uh, they have that is very, uh, not enough uh, compassion, uh, good understanding, wisdom, and loving kindness, and uh, that uh, not enough. that uh, extreme being wrong view beings, uh, limitless i wish they uh, they, they soon uh, generate or get compassion understanding wisdom and uh, and uh, yeah that uh, uh, you know uh, artistic mind and that mm, uh, they became entonces en la ecuanimidad inconmensurable las cuatro condiciones son como anteriormente y la condición objetiva eh, se centra en, en todos los seres es eh, se la dice seres extremistas es decir, todos estos seres abrumados por ese, ese exagerado apego, odio, celos o ese aferramiento a, a sus ideas, ya sean religiosas, políticas, eh, todas esas visiones erróneas es decir no, no tienen una mente eh, como ecuánime serena sino que está alterada por, afectada por estos eh, extremos eh, exagerados del apego y los diferentes engaños Y eso hace que, que sufran sufren por esas visiones erróneas. seres que eh, afligidos por todos estos engaños extremi, extremos no tienen suficiente compasión, amor, sabiduría entonces, cultivar la ecuanimidad inconmensurable, es generar ese deseo de que pronto puedan verse libres de, eh, de esos eh, extremos y que puedan generar sus opuestos, la, puedan generar la compasión, la inteligencia, la mente altruista, etcétera y que sus mentes, eh, se, que reine la paz. Te serenen. Entonces lo leemos. El objeto de esta aspiración son los ilimitados seres del reino del deseo que tienen apego, enojo, celos, visiones erróneas y orgullo extremo. Deseamos que estos seres obtengan rápidamente gran compasión, bondad amorosa y el entendimiento correcto de la sabiduría. Estos logros crearán la visión de la ecuanimidad inconmensurable. Esta gran ecuanimidad elimina todas las visiones extremas y crea paz para siempre. Yes that is a good wish training uh, we 100% personas wanted that uh make wish very uh, cultivate good wish Y entonces es muy bueno cultivar este buen deseo estos buenos deseos que surjan de forma genuina de nuestro corazón Yeah that part is uh, You can do every day, not not so difficult. That you just make good wish, uh, meditate. Y esta es una uh, práctica que no es difícil que podemos cultivar cada día. Se trata de cultivar estos buenos deseos. If you have good wish, then. Uh, Buda dice, más exitos por dislave, oso. Y el propio Buda dijo, si tienes buenos deseos, pues incluso en esta vida más éxito. Also more happy. Y más felicidad. If you have good wish, good wish, more happy, more successful. Porque si siempre, o sea, cuanto más bueno, si siempre tienes buenos deseos, buenos deseos, pues vas a sentirte mucho más feliz y tendrás eh, más éxito en las cosas que hagas. If you have bad wish, uh, then you know more unhappy and y, y por lo contrario, si tienes, pues, como malos deseos, pues eso va a hacer eh, que crezca, vas a tener más infelicidad

bad wish or uh, bad wishes uh, we have bad wish but immediately you take remedy you know that boundless loving kindness and compassion and economitian that uh, immediately we take uh, we cultivate good mind bad mind coming Entonces, cuando tu mente genera, cuando en tu mente aparecen pues, eh, malos deseos o deseos negativos, estos diferentes engaños como el, da el querer dañar, o, el, o cuando la mente siente enfado, odio, eh, o visiones erróneas envidia etcétera tan pronto eh, veas que aparece eso en tu mente porque efectivamente pues claro que a veces surgen estos pensamientos en nuestra mente entonces inmediatamente aplica el remedio aplica su antídoto estos cuatro inconmensurables esa mente eh, esos buenos deseos esa mente virtuosa y abandona esas mentes negativas If you have good wish, good wish, and then also you automatically getting better behavior and speech automatically getting better. If you have bad wish, and your speech also not nice, your behavior also not nice. tienes deseos, buena mente. pues de forma automática eh, tu conducta va a ser también buena, así como tu forma de hablar. Mientras que si tienes una mente, eh, unos deseos negativos, pues eso también eh, va a afectar a tu conducta, que también actuarás negativamente y hablarás también eh, de forma negativa. Yeah. Mm who have good wish uh, good wish theyre reborn in higheriam higheriam who have bad wish you know theyre reborn loweriam loweriam en el avadarma cosa se dice quienes tienen mentes virtuosas o buenos deseos eh, tomarán renacimientos superiores quienes tienen eh, mentes no virtuosas o malos deseos tomarán renacimientos inferiores yes, good people going up, bad people going down, es decir, la buena gente sube y la mala gente baja Because nobody is sending but natural law. <laughs> nadie nos envía en una dirección u otra es una ley natural de yes, uh, anyway. Mm, poem immeasurable, and uh, also good uh, who who have good wish if really existing holy being they can give blessing you know mm -hmm. they like who who have good wish good wish and holy being i don't know who is holy being existing many holy being sure uh, existing Y también si uno genera estos eh, buenos deseos, estas cuatro inconmensurables, pues eh, de forma natural van a recibir como esas bendiciones de los seres sagrados, eh, donde quiera que existan, por supuesto, eh, que existan o no, quién sabe, pero claro que hay eh, muchos seres eh, sagrados, entonces tan pronto uno genera esas mentes virtuosas, pues recibe como esa bendición de estos seres. Incluso los animales realmente eh, si tú tienes esas mentes eh, virtuosas de los cuatro inconmensurables es algo que hasta los propios animales los sienten y les agradas yeah, you companion, children all like you. Eh, todos los que te rodean tus, los que te acompañan tus hijos, etcétera eh, vas a agradar a todos por tu buen corazón por tus buenos deseos Ya, yeah, yeah. uh, Sí, esa práctica is, es uh, realmente preliminar. Sacha Pandita es pre preliminar, Bodhicitta. Y como dices aquí, Pandita, esta práctica de los cuatro inconmensurables es como el preliminar, los preliminares de la Bodhicitta. Sí, yeah, esa práctica, creo uh, que podemos. Uh, y yeah, big very meaningful yeah, yeah. <laughs> y claro que hay muchas prácticas pues que nos pueden resultar muy difíciles complejas de llevar a cabo pero esta, el cultivar los cuatro inconmensurables es mucho más accesible y más fácil de que lo podamos hacer also saying poemaje, tell, you know, saying, singing, saying. el, singing el, el mero hecho saying. de 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 enunciar estos cuatro inconmensurables el el recitarlos en voz alta al cantarlos. also make singing. hacer canciones. <laughs> yeah yeah, that is, a, I think, yeah, which uh, Chaka was a uh, good poem, also. Geshe Chekawa eh, hablaba pues eso de como de recitarlos o hacer eh, como en poesía recitarlos, creo que dice. Sí, poema measurable, sí, todos los días, 5, 6, 7, puedes pensar sobre eso, te levantas y dices, ok, va al lado de la calle o va al bus y, ok, puedes pensar sobre esto, sí. Y es algo que podemos cultivar en, en nuestra vida cotidiana, ya sea cuando vamos al trabajo, estamos en el autobús, cuando volvemos a casa o estando tumbados, el cultivar y el recita el repetir deseo que los seres sean felices, etcétera. Yeah, puede y estar cinco o siete veces. Also,

Lo compl se, com se complica más la situación mientras que si tienes estos buenos deseos pues es mejor yeah, that is, uh, also good healing. en realidad es también como una, una buena sanación eh, una buena terapia estos pensamientos inconmensurables sí, buena sanación esa parte no es difícil solo deseo no hay más problemas deseo que tengan bien I wish they have good. That is easy, you know. Poor measurable, but hundred measurable, we can make good wish. Good wish in hundred thousand, we can cultivate. Cultivate, you can make more. I wish they no. Uh, he have no problem. I wish they have good. Uh, yeah, something make you <laughs> always. Good wish then, more es, decir, e <laughs> <laughs> es como una buena eh, pues, curación re, eh, de cultivar estos pensamientos inconmensurables, y no es algo que sea tan difícil. Eh, básicamente se trata de eso: de deseo que no tengan problemas, deseo que no sufran, deseo que, que les vaya bien. Y uno puede cultivar cientos de pensamientos inconmensurables, miles de pensamientos inconmensurables. Eh, que esa persona pues que realmente se vea libre de ese sufrimiento, que aquella otra pueda obtener aquello, etcétera. Realmente es como algo muy gozoso poder cultivar estas mentes. Y ahora vendría la oración de la bodichita que es de acuerdo a la experiencia de los lamas. Yeah, they have material experience. Also, Kamala Shila, their Lama Atisha, their experience that uh, they say person, uh, uh, you know, meditate, uh, cultivate, great, uh, great, uh, immeasurable. No, great uh, economy, great economy. He dicho la oración de la bodichita, pero no, no creo que tenía que haberlo dicho. Entonces, ahora para hablar de la bodichita, tenemos por un lado la experiencia de Maitreya, la de Kamala Sila, eh, como nos transmiten para generar la bodichita y nos dicen pues que primero hemos de meditar, cultivar la gran ecuanimidad. That meditation or maintaining that do, then, second, understanding all living being. To be your or y el segundo paso sería el comprender que todos los seres han sido nuestra madre o nuestro padre. Yes, also, this remember meditation remembering the kindness of all living beings. Seguiente paso sería recordar la bondad de todos los seres. Then Uh, determining to repay their kindness. Y el siguiente paso sería el determinarse a compensar, a devolver esa bondad. Entonces el siguiente paso sería la gran bondad amorosa. That loving kindness is uh, like all living beings, uh, not for me far, very, uh, very, very nice or how to call, uh, not bad person or, yeah, yeah, I can do explanation later, <laughs> just... Loving kindness, and, uh, then great compassion. Entonces, luego de la gran bondad amorosa, eh, que esta gran bondad amorosa, aunque la explicará un poco más eh, detalladamente después, se trata de tener esa actitud amorosa hacia los seres considerándolos como algo cercano, no como algo muy distante de nosotros y considerarlos además que, desde un aspecto como muy uh, hermoso. O, pero eso ya lo hablará un poco después. El siguiente paso sería cultivar la gran compasión. Uh, then, taking compassion after, then taking the responsibility to Uh, all and beings, uh, y el siguiente of, paso of, yeah. sería tomar la responsabilidad de liberar a los seres del sufrimiento. Yeah, that really take that Verdaderamente might, uh, tomar esa responsabilidad. Then resolve conventional bodhicitta you will get Mientras como resultado lo que de esa de esto uno obtiene o genera la mente de la bodhicitta. That is uh, material and that uh, a there there the atisha there que o sea uh, expi y esto es de acuerdo a la experiencia de Buda Maitreya eh, Asanga y Atisha. Uh, we can <coughs> learn that meditation. Y podemos aprender esta este proceso, esta es meditación. All analytical meditation. son meditaciones analíticas. And then other one, Manjushri, Nagarjuna and uh, that Shantideva, their uh, experience. Different meditation, but, mm -hmm. Y el, si, el otro método sería uh, el que viene a través de la experiencia de Manjuri, Nagarjuna y Santideva. Uh, uh, yeah, yeah. y, eh, y, y ese es la, el método, la meditación de igualarse uno con los demás. Este sería el primer paso, cultivar ese uh, igualarse con los demás, y el siguiente paso sería reflexionar sobre las faltas de la mente, de la actitud egocéntrica o egoísta. Then number third, that, uh, Uh, beneficial benefit uh, of uh, changing others y el siguiente paso sería reflexionar sobre las ventajas de de estimar a los demás number four uh, exchanging uh, of self with others y el siguiente paso es intercambiarse uno con los demás number five y el siguiente paso es el de la el tonden es decir dar la felicidad y recibir sufrimiento. Yeah, that is Manjushiri, the the like this. Esto es de acuerdo a la experiencia de Manjushri Nagarjuna Santideva. Yeah, la experiencia de estos lamas. Uh, we that. We try these Uno sigue esas experiencias e intenta cultivar esto, estas meditaciones. Ya he cómo. How we get bodhicitta, so many condition, so many causes, you know, sutra already, uh, you you know, but this lamas explain beneficiosa. beneficial. Pre eh, previamente he mencionado cómo se genera la bodhicitta de acuerdo a lo que se exponen los sutras, pero también es muy beneficiosa. El, eh, las instrucciones de cómo generar la bodichita de acuerdo a la experiencia de los lamas think, de estos maestros. I think we try all. <laughs> yo creo que, tenemos, que tenemos que intentar todos estos métodos porque si no es difícil. Meditate, meditate, uh, tradition, uh, tradition, also. Nuestra mente es muy, eh, como muy eh, difícil de cambiar. Entonces, claro que tenemos que probar todos los métodos, como lo propone Maitreya, como lo propone Manjuri, también eh, meditar de acuerdo, cultivar la bodichita de acuerdo a las cuatro condiciones. Ya, yeah, ya, yeah. eso por y immeasurable. Los cuatro inconmensurables. Ya, yeah, many conditions. We look, problem. Uh, we look, many problem. Uh, we read many texts and. We meditate many things. Then maybe, slowly, slowly get, maybe Y así poco a poco, si trabajamos con todos estos métodos, contemplamos el sufrimiento, eh, nos adiestramos, o estudiamos estos métodos, intentamos cultivarlos y demás, pues poco a poco nuestra mente irá cambiando. Ya, yeah, we meditate beginning the, that uh, great. Uh, say uh economy that uh, economy uh, that uh, you know immeasurable economy we say they become peace they become uh you know no extreme atach anga but in this case my mind uh, I like this group. I don't like this group. I I know interesting this group. You know, friend, uh, enemy, and neutral. There, I need my mind uh, ec economy. In mm -hmm. this case, we uh, we cultivate that. Para cultivar la bodichita, según estos métodos, eh, uno de los, el primero de los pasos que se mencionaba en uno de ellos era meditar, eh, cultivar la ecuanimidad. Cuando aquí se está hablando de ecuanimidad, eh, se está refiriendo eh, a, a tener esa mente eh, ecuánime frente al amigo, enemigo y extraño. Antes hablábamos de la, de, de la ecuanimidad inconmensurable como ese deseo de que todos los seres se vean libres de, del enfado, apego y demás. Aquí ya es que mi mente sea la que se vea libre de, eh, o sea, de esa discriminación, parci que mi mente este, no, no siga esa discriminación parcial entre los amigos, enemigos y extraños. Economía uh, you know, neutral. all i interesting same same interesting m economy means not in uh, you know uh, they are same i'm no interesting no that that uh, the, that uh, comparison wrong uh same they are all <coughs> wanted happy they all don't want it disabling they all they have ignorant uh, delusion uh, uh, same position why i make them my uh, and yeah. en uh, enemy why they are my friend why uh, that is neutral analyze you know You look, watch your mind. hmm, I'm funny. <laughs> <laughs> uh, yeah. I believe they are enemy. They are friend. Why? Why? Uh, that need reason. Oh, they're doing according my wish. They're against me. They're for. They are enemy. Uh, yeah. Esa es la meditación you know, analítica, ¿sabes? Uh, Ellos tienen lamrim, Rim, tantos, si lees lamrim les dicen detalles. Entonces, eh, hablamos de cultivar ese, esa actitud eh, imparcial hacia el amigo, enemigo y extraño, pero esa es actitud de, de que genera como un interés eh, ecuánime tanto hacia los que nos ayudan los que nos perjudican o a los que desconocemos es tener ese interés común o ese aprecio común e igualitario hacia todos ellos independientemente de cómo nos traten porque todos ellos, todos eh, son iguales en querer felicidad y no sufrir y todos estamos eh, afectados por la ignorancia y los engaños entonces uno analíticamente medita por qué hacemos esta, distinguimos entre las personas como amigos, enemigos, extraños o desconocidos. Hemos de analizar y realmente vemos que es algo eh, que no hay base, que realmente estamos eh, creando esas distinciones y las razones básicamente es pues eh, porque eh, esa persona pues hace o, o me aprecia o actúa como yo quiero o esa persona me perjudica y demás, pero que no hay realmente razones como de peso para establecer esas distinciones. Eh, y todos estos métodos para desarrollar la ecuanimidad y estas meditaciones analíticas vienen muy elaboradas en el Landrin. We believe so we are same living. Being. we we thinking need i am living being they are also living being we are same position they are also same position you know they want it to good they don't want it bad uh, they have all uh, buddha nature Or they, we are all uh, same potential or po po uh, Same situation, we, uh, uh, I am Buddhist, you are Muslim, oh, this is animal, that's, that don't make, many discrimination don't make. Basically we are all living beings, we have ignorance, we have bad karma, we have all, but we basically same, same, same. Uh, I must, uh, Uh, try my best, all same, I do same. Yeah, that makes, uh, that cultivate, beginning meditation. Entonces, eh, cultivamos esta, esta ecuanimidad, eh, reflexionando que en realidad eh, todos somos iguales. Eh, es, eh, igual que yo no quiero sufrir en ninguno de estos seres ni el amigo el enemigo extraño quiere sufrir eh, somos iguales en ello igual que yo deseo felicidad todos ellos desean eh, felicidad eh, y por otro lado todos tenemos eh, la naturaleza búdica y tenemos este, somos iguales en cuanto a nuestra eh, potencial también nos encontramos igualmente en la misma situación de sufrimiento eh, por, por los engaños y demás. Eh, no tenemos que caer en las distinciones eh, que nos separan, yo soy budista, tú eh, musulmán, etcétera. sino darnos cuenta de que más allá de esas distinciones somos igualmente, todos estamos igualmente afligidos por la ignorancia, igualmente afligidos por el karma eh, y los engaños, somos exactamente iguales. Entonces, eh, reconociendo esto, pues uno intenta poner lo mejor de su parte, intenta cultivar ese sentimiento de ecuanimidad eh, hacia hacia los seres, ese interés eh, 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 hacia, hacia los seres, pero de forma ecuánime. Yes, a little bit. Meditate, Entonces, eh, habiendo dicho esto, reflexionemos ahora unos momentos en ello, All, yeah, living same position. de yeah. que, nos, eh, que todos los seres somos eh, iguales, nos encontramos en una situación similar. Yes, the reality, self and other no different. In reality, no difference between one and the demás. But we concept make. I am more important. Other not important. Other no important. Also, Pero, the, that people more important. That people not so important. That making concept, you know. But all important same. Mi important, other also semi -important. Entonces, el, el, ese, se trata de darnos cuenta de que eh, no somos más importantes que los demás. El, el pensar que yo soy lo más importante, eso es algo meramente conceptual. Eh, pe, o pensar esa persona es más importante que la otra y demás. Todo eso, es, eso no es real. Es algo esa discriminación es conceptual. Todos somos igualmente importantes. Also my happy more important than they are happy. No, all every living being uh, happy and important. They are happy, same important, they are remove problems, same Very That mind, uh, we, uh, cultivate, uh. Entonces eh, también pensamos mi felicidad es más importante que la de los demás, eh, pero no es así. Eh, la felicidad de ellos es exactamente igual de importante que mi propia felicidad. Y eh, eliminar, eh, también pensamos, oh, liberarme de mi sufrimiento es más importante. Que, que el sufrimiento de los demás, pues tampoco. Realmente el sufrimiento de los demás es exactamente igual de importante que el propio sufrimiento. Entonces, pensando de esta forma, cultivamos ese eh, igualarnos con los demás, esa, ecu esa ecuanimidad. Perdona. Yes, we believe that not only me important, other no important. They, that people more important. That, no soy importante don't believe all same important todos solemos pensar eso ¿no? de que yo soy más importante o que esa persona es más importante que aquella hacemos ese tipo de discriminación. entonces no creas en esas discriminaciones todos somos igual de importantes then we try uh, our best <laughs> <laughs> y así nosotros intentamos pues en, en lo mejor de nuestras posibilidades cultivar esta economía. Is like economy tea, yeah, this case. Esto sería cultivar la economía. I think seven o'clock. Uh, ah, ya son las 7, Ah, yes, Ya. Yeah. Yeah. Uh, mañana that all meditate. Entonces, bueno, pues mañana eh, continuaremos y podemos hacer el resto de las meditaciones, espero. Pero claro que si muchos detalles, no acabamos. Okay. <laughs> yeah. gracias. Now, Entonces hacemos las oraciones de la conclusión: Que la suprema joya de la bodichita nazca y crezca en donde no ha nacido y que en donde haya nacido no disminuya, sino que aumente más y más. Que gracias a estos méritos todos los seres, mis padres y mis madres, obtengan todo tipo de felicidad, y que todos los reinos inferiores queden vacíos para siempre. Que donde quiera que haya bodhisattvas, todas sus oraciones se cumplan inmediatamente. Y en la tierra rodeada de montañas nevadas, tú eres la fuente de todo bien y felicidad. Poderoso, sin resistencia, sin yaso Por favor, permanece hasta que termine el samsara. Tú que sostienes el camino moral del conquistador, que sirves como el generoso que lo soporta todo, que mantienes, preservas y esparces la victoriosa doctrina de Manjunath, y que lleva a su maestría oraciones magníficas que honran a las tres joyas, salva a eh, los demás, los discípulos, te los ruego, ten una vida larga. <laughs> mm -hmm. pero mañana a las 11 <coughs>